Buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda del Fortnite. ¿Se me escucha bien? Hace mucho frío. Cago en la leche. Estamos a día 4. La chuleta. 4 de diciembre de 2020. Perdónme. Bueno, gente, atención porque no sé si es coincidencia. Llevo la skin esta de Ragnarok. Y atención porque creo que ha salido la skin de Kratos. Podría ser, ¿en serio? Bueno, madre mía, chavales, si vais a hacer alguna compra, si vais a compraros la skin de Kratos o cualquier cosita de la tienda del Fortnite, se agradece muchísimo que lo hagáis con el código del canal, ROES con dos S YT. Y obviamente si os gusta el vídeo, pues dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y compartirlo para que más gente pueda ver la nueva tienda de hoy que está súper chetada. Atención, nuevo lote de Kratos. Aparte tenemos la skin de Kratos, el pico y un gesto. Y un estornudo. Pues no. Esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Que te venga un estornudo y no estornude. Ay. Bueno, gente, 2.200 pavos. ¿Por qué se me pone la skin esta? Ah, 10. A ver si van. Ahora bien. Ahora bien. Ahora sí. Menos mal. Bueno, 2.200 pavos. Viene la skin de Kratos. Así. Madre mía. Protagonista de God of War. Videojuego de exclusivo de la PlayStation. PlayStation. Y bueno, viene con la mochila esta. Mimir. Bueno, debe ser alguien que se ha cargado. Bueno. Pero bueno, ¿qué es esta cabeza? ¿Es su padre o quién es este? No sé, no sé quién es, no sé quién es. Bueno. Nuevo pico. Hacha Leviatán. Atención que esta hacha reactiva, ¿eh? Cuando matas a alguien, creo que se transforma. O se va. Gélida. Bueno, se convierte en hielo. Bueno, luego tenemos este ala delta. El escudo del guardián. Y luego este gesto que se llama carga heladora. Que saca la nieve de la hacha. Así que nada, chavales, Kratos ha llegado en el Fortnite. Ya hoy he subido un vídeo, de hecho, mostrando de que esta skin tendría que haber llegado. Bueno, aparecería en el Fortnite, pero decían que iba a ser gratis. Por lo tanto, pues esta skin no es exclusiva de PlayStation ni nada, ya que pues todo el mundo la puede comprar. La skin por separado cuesta 1.500 pavos. Esta skin. Leyendas de videojuegos, atención porque han aparecido un nuevo tipo de leyendas. Esto, si lo están añadiendo ya, es que próximamente van a añadir más, ¿eh? Hoy he hecho un vídeo también mostrando una de las nuevas skins que iba a salir para Xbox, pero puede ser que salga, pues así como acaba de salir la de Kratos, que sería una de las skins de Halo. Pues tenemos nueva serie, por lo tanto, todos los personajes de algunos videojuegos podrían estar incluidos en esta serie. Así que la verdad me parece muy, muy, pero que muy interesante y muy, very nice. Joder, me está cayendo el Mac. Bueno, 1.500 pavos. Viene con la mochila esta que la hemos visto. Luego el pico cuesta 1.000 pavos. Hacha Leviatán. Pero os viene con esto, ¿eh? O sea, es 1.000 pavos, pero os viene con el gesto de esta hacha. Ah, vale, que el gesto está en el pico. El hacha Leviatán congela todo a vuestros pasos, congela todo a vuestro paso mientras recolectáis, incluye un gesto integrado. Así que conforme vayamos recolectando con esta hacha, se va congelando todo, ¿eh? Atención porque esto está interesante. A ver, un momento. Bueno, es que no me quiero mocar en directo, pero es que no puedo más, no puedo más. Bueno, ¿qué más? El escudo del guardián, que es este ala delta, por 800 pavos. Así que esto, bueno, poco sencillo. Ni fu ni fa, esto lo vamos a hacer en una foto. Así que nice, very nice. Tenemos a Kratos de la llegada del Fortnite. Oh. Bueno, luego corazón oscuro, skin 1.500 pavos. La Cupido de piedra oscura con las alitas estas desalmadas. Luego también tenemos de vuelta este pico que es se llama las cortadoras cautivadoras. 800 pavardos, pico. Duales. Luego tenemos de vuelta la bombardera chicle, skin por 1.200 pavos, que por decir la temporada número 10, y lleva el estilo sin visor. Nice, ¿qué más? Uy, que le he liado.
Bueno, el pico este que va con esta skin revienta pompas por 800 pavos. Está guay, es reactivo. Y luego el envoltorio este por 200 pavos, burbujeante. Bueno, es sencillito. Y bueno, gente, pasaríamos ya a los objetos diarios. Que tenemos la skin de Supersónico. Skin de 2000 pavos que lleva bastante estilos: el estilo calavera, el estilo lobo, el estilo avispón, el estilo halcón. Skin bastante antigua. Lleva esta mochila que os cuenta las kills que vais haciendo. Así que lo tenemos de vuelta. Y también esta skin, la de enviada, por 800 pavos, que apareció hace dos temporadas o tres, ya no me acuerdo. Sí, la temporada 2. Y la música de Soy un gato. Oh. 200 pavos. Y bueno, el gesto Electro Swing. Vale, por 500 pavos. Y el cuerno de guerra. El motivo supongo que está. Que ha llegado la skin de Kratos. Nice. 200 pavos y el gesto de por la mitad, también 200 pavitos. Estos sencillitos. Y bueno, por aquí, la mejor época del año. Se ha añadido aquí una oferta especial de Navidad, supongo. Aquí tenemos la skin de Spumipies que salió en el día de ayer. La duendecilla esta. 800 pavitos y supongo que todo lo que vaya saliendo de Navidad pues se irá añadiendo en este apartado. También el bastón de caramelo por 300 pavos y luego el lote de los picos glaciales y a la delta este por 1000 pavos. Y supongo que el lote de las leyendas glaciales también están por aquí. Esto que no sé si os sale a vosotros. Pavos, digo, niveles extra para comprar niveles y luego el club de Fortnite. Así que bueno, gente, está muy bien esto. Yo la verdad pensaba que sería una skin exclusiva de Play, pero al parecer pues todo el mundo la puede obtener. Así que bueno, gente, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, compartirlo. Si vais a hacer alguna compra o compraros esta skin, pues agradezco muchísimo que lo hagáis con el código del canal, que ayudáis un montón. Así que nada, gente, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Buenas noches, cuidaros mucho y gracias por vuestro tiempo. Chao, chao, chao.